Bueno, ahí está. Monument Thailand. ¿Por qué la tendrán encerrada en este lugar? Supongo que incluso en una zona restringida esos blanquitos necesitan que alguien les friegue el suelo. Me felicitan a diario por mi claridad de expresión, porque soy medio instruido. Pero, ¿acaso me escuchan? Ni de coña. Saben lo de esa cosa de arriba. La espían todo el día, y mientras tanto fingen que no saben lo que le está haciendo a este lugar. Vale, jefe, señor, me pidió que dejara constancia para el profeta, así que ahí va. Sí, he cambiado todos los fusibles, como me pidieron. Y las luces funcionaban bien todas anoche. ¡Oh, Dios! ¡Algo está pasando! ¡No! ¿Qué demonios le están haciendo? Thank you.
La han estado observando. Una cosa es imaginar tu futuro y otra verlo. Pues yo he visto las semillas del fuego que preparará la Sodoma de abajo para la llegada del Señor. Pero Elizabeth sembrará las semillas, no yo. Yo caeré antes de que el trabajo esté acabado. Pero ella asumirá mi labor. El Señor me llama a su seno. Siento su amor en cada tumor, porque son el tren que me lleva a su estación. Y marcho contento, sabiendo que Elizabeth ocupará mi lugar terrenal. Pero el falso pastor viene a descarriar a mi cordero. No subiré a ese tren hasta que ella esté a salvo de sus engaños. El camerino. Allí es donde tenemos que ir. Es ella. Este trabajo no deja de empeorar.
Sospecho que tiene menos que ver con lo que es y mucho más con lo que no es. Una pequeña parte de ella sigue aún en el lugar del que vino. Parece que al universo no le gusta mezclar diamantes con brillantes. Me llamo DeWitt. Soy un amigo. He venido para sacarte de aquí. ¿Eres de verdad? Lo suficiente. Ya se acerca. Te tienes que ir. ¿Por qué? No te conviene estar aquí cuando llegue. ¡Un momento! ¡Me estoy vistiendo! Puedo sacarte de aquí. No hay salida, créeme. La he buscado. ¡Para ya! ¡Eres demasiado impaciente! ¡Ya basta! ¿Y qué de esto? ¿Qué le pasa? Es la forma de salir, ¿no? ¿Pero qué estás? ¡Oh! ¡Oh, dame eso! Eso ya lo veremos. ¿Quién eres? ¿A qué has venido aquí? ¡Por aquí, vamos! ¡Espera! ¿Qué diablos es eso? ¡Pulsa el botón! ¿Qué es todo esto? ¿Me estaban observando? ¿Todo este tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué me encerraron aquí? ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¡Eres la chica que va a escapar de esta torre! Hay que seguir avanzando. Está destrozando el edificio. Cuidado, Elizabeth. ¿Cómo sabes cómo me llamo? Ahora no. ¡Aparta! ¡Probaré yo!
¡Oye, The Whip! Tráenos a la chica y borrarás tu deuda. ¿Estás ahí, The Whip? ¿Para qué la queréis? Teníamos un acuerdo. Decidme para qué la queréis. ¡Abre la puerta ahora mismo! ¿Pensáis hacerle daño? ¡Decidme qué queréis! Soy yo, Elizabeth. ¿Te encuentras bien? ¿Dónde estoy? De vuelta al mundo de los vivos. Mira, permíteme. Sobreviviré. Casi te ahogas, lo que necesitas. He dicho que estoy bien. Dame un momento. ¿Oyes eso? ¡Oh! ¡Es música! Ve tú, solo necesito... Calma, no tardaré mucho, no tardaré mucho, The Whip. ¿Dónde está? Aquí no. ¿Por qué buscarse problemas? ¡Tengo frío! ¡Vamos! ¡No seas tan llorica! Bueno, vale. 2 minutos más. ¿Has visto a una joven? Falda azul, ¿no? No, pero no tengo acompañante si te interesa pasar el rato. Oye, ¿has visto a una joven? ¿Estás intentando venderme algo? Porque no me interesa. Sepa cómo va a terminar su biografía, pero a mí me cuesta imaginar siquiera cómo empezarla. Más allá de las cosas de niños que pueden verse en el Salón de los Héroes, todo lo anterior a su bautismo, en palabras textuales, se quedó en el río. Me tacharán de plagiario, pero voy a tener que pasarme las primeras 30 páginas repitiendo las escrituras. ¿Habéis visto a una chica por aquí? Falda azul, pelo oscuro. Mira a ese tipo. ¿Por qué no vas a dormir la mona, amigo? Oye, estoy buscando a una joven. ¿Quién no, hermano? Un dirigible podría servirnos para salir de aquí. Thank you.
todo amañado. Yo solo quiero un jornal justo por un trabajo honrado. Todo está cambiando. Nadie sabe ya el lugar que le corresponde. Dímelo a mí. Un oriental me paró el otro día por la calle y me pidió la hora. Así como así. Debería haber una ley. Creo que la hay. Deberíamos darnos un paseo por la orilla. No pienso ir de paseo contigo. Tu reputación es sobradamente conocida. Fíjense, señoras. Una verdadera lástima que nadie le compre un buen bañador. Casi como el mundo real, ¿eh? La ciencia moderna. ¿Quieres echar un vistazo dentro del carro? Creo que podría conseguirte un bañador. Pareces acostumbrado a la actividad física. Me encantaría intercambiar historias. ¡Malditos necios! Debería dejar que se ahogara. ¡Arriba! ¡Eso es totalmente darwiniano! ¡A la izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Ya no está! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Agachaos, tocaos los pies! ¡Vamos! ¡Sois fuertes! ¡Fuertes! Nada de mendigar, amigo. ¿No ves los carteles? ¡Fingid que sois Hércules! ¡Eso! ¡Así, genial! Muy bien, señorita. Ahora ponle la mano un poco más alta en la pierna, ¿no? Que no pienso repetírtelo. Venga, vamos a tirarnos el día, ¿sí? Voy a casarme contigo. Ya lo he oído antes. Tienes que creerme. Ya no la quiero, en serio. Me sorprende a cuántos hombres conozco que no tienen la más mínima idea de quiénes son. Liaré a tiros a menos que alguien empiece antes. Pero no sé cómo podría consolarla. Comstock se ocupará de los Vox. Si dice que tiene un plan, es que tiene un plan. Nunca nos ha decepcionado, ¿no? Eso es lo que hace Vox Populi. Enardecer a los irlandeses y a los negros. Primero agitación obrera y luego vendrán a por ti en tu cama. Comstock debería aplastar a todas esas malditas cucarachas. Añoro la playa real. En una playa de verdad tendrías que compartir el agua con todo tipo de personas. Esas personas no son higiénicas. ¡Qué tontería! Ni te imaginas las enfermedades que tienen. Si no me crees, pásate por Finton.
haría jamás una cosa mamá así. No tiene voz ni voto. Contigo, mamá sí que tiene voz y voto. Tengo opinión. Señorita. Oye. ¿Podrías? Oye, necesito que pares. Para, por favor. Bueno, señorita, vámonos. Señorita. Señorita. Señorita Elizabeth. ¡Hola! ¡Oh, esto es maravilloso! Ven a bailar conmigo de vuelta. Yo no bailo. Venga, vámonos. ¿Por qué? ¿Hay algo mejor que esto? Pues... ¿Quizá París? ¿París? No entiendo. ¿Cómo llegamos allí? Es a donde va ese dirigible, pero si prefieres quedarte a bailar... No, vámonos. Venga, vamos. Venga, vámonos ahora mismo. Se acabó. Cuesta creerlo, pero es cierto, ¿no? Vaya, ¿hueles eso? La verdad, no había olido nunca nada igual. ¿Y tú? Las playas que conozco no huelen como esta. ¡Saltad! ¡Saltad! ¡Vete de aquí! ¡Saltad! Señor DeWitt, Comstock. Había oído hablar de él. Dicen que ve el futuro. Le das a un hombre algo de poder y no tarda en subírsele a la cabeza. No me gusta su aspecto. ¿Te disgusta el aspecto del profeta o su mirada? ¿Podemos irnos ya? De verdad. Pero solo es una complicada serie de bombas y colectores de lluvia. Parece que estamos bastante bien de dinero, DeWitt. Vaya, esa caída al agua no te ha sentado nada bien. Miraré a ver si encuentro algo que te alivie el dolor. Señor DeWitt, mire. ¿Ave? O la jaula. O tal vez el ave. Nada supera a la jaula. ¿Otra vez esos dos? ¿Cómo? Da igual. Fíjese, son increíbles. ¿Cuál le gusta más? ¿Este de aquí o quizás este? El ave es muy bonita y la jaula es sombría, pero tiene algo verdaderamente especial. No logro decidirme. Mejor el de la derecha. ¿Estás seguro? Seguro. Me encanta. Sorprendente. Yo esperaba la jaula. Si no sabes perder, no creo que lo volvamos a hacer. Eso es pura sofistería. ¡Oh, Dios mío!
Dios mío. Roy, tiene que serlo. ¿Quién más haría Mira. Algo así? No lo entiendo. ¿Estás bien? Era mi hogar. ¿Cómo ha podido pasar? Deberíamos irnos. Vámonos. ¿Quién sabe qué ve el profeta? Disculpen. Solver, mientras tanto. Lo que yo quiero saber es por qué no hay nunca un handyman cerca cuando lo necesitas. ¿Para qué sirven? Salvo para asustar a la gente con su... Aseguraos de tener a mano alguna forma de identificación fotográfica para presentar. ¡Arriba las manos! ¡Separen los dedos! ¡Y las piernas! ¡No se muevan! ¡Esténse quietos! Yo no voy a pasar por ahí. Tengo lo que necesitamos. Ven. ¡Vamos! No entiendo qué sentido tiene detenernos a todos para encontrar a un hombre. ¿Has oído lo de la estatua? ¡Dios mío! ¿Qué está pasando? Deberían fumigar todo Finton y acabar de una vez. ¿Qué está Polly? Pasando? Fíjate en este. Para mí que tiene pinta sospechosa. Vale, vale. Cállate ya, Pete. Anda, vete a casa a dormir, la mona. Cerrado, maldita sea. ¿Qué estás haciendo? Eres una especie de granuja. ¿A ti qué te parece? ¿Listo? ¿Se acabará esta cola? ¿Dónde has aprendido a hacer eso? ¿Atrapada en una torre sin nada más que libros y tiempo libre? Te sorprendería mucho todo lo que sé hacer. Me tengo que ocupar de cualquier tarea con un... Oh, buenos días, señor. No me preste ninguna atención. No digo más que tonterías. Ya sabe, simple palabrería. ¡Prueba hoy las mercancías del mañana! Por aquí. He encontrado estas águilas de plata. Allí hay una máquina expendedora. ¿Podría haber algo que te devuelva la salud? Seguro que nos viene bien. ¿Su ama de llaves de forma sospechosa? Pruebe a hacerle unas preguntas clave, como... ¿No crees que esos Vox Populi tienen un motivo legítimo para quejarse del profeta? O... Seguro que alguno de tus amigos ha asistido a reuniones. Me gustaría ver de qué va el tema. Y ahora, sigamos con la música. La primera vez que vi Columbia... El cielo era el más azul y brillante que había visto. Parecía el paraíso. Entonces tus ojos se hacían a la luz y veías una multitud de rostros blancos echándote duras miradas. Señor, nos gustaría ayudarle. ¿Nos conocemos? En la rifa nos... Sin su ayuda nos habría sido imposible escapar. Daisy siempre dijo que aparecería alguien como usted.
lugar para usted, señor. Será mejor que se marche o nos traerá problemas a los dos. Por favor, señor, por favor. Como lo encuentren aquí, me echarán a mí la culpa. Sospechoso, lo denuncia de inmediato a las autoridades. Cuando Dingwit ve a un individuo sospechoso, lo ignora y se centra en su nuevo patinete. Recordad, niños y niñas, no seáis como Dingwit. ¿Eres un Duck o un Dingwit? Duck limpia el fusil de su padre cada domingo sin que se lo pidan. Dingwit se pasa las tardes disparando a los ratones y le devuelve el fusil sucio a su padre. Recordad, niños y niñas, no seáis como Dingwit. ¿Eres un Duck? Cuando Duck oye el himno de Columbia, se pone firme y lo canta bien alto y claro. Cuando Dingwit oye el himno de Columbia, solo dice... ¿Otra vez esa canción? No, ¿qué es eso? Tome, señorita, aquí tiene. ¡Algodón de azúcar! ¡Cómprenlo aquí! ¡Pedernal perfecto! Es el más reciente de la serie. He leído que lo han retrasado 3 veces. ¿Eres un Duck? Lo siento, señor, pero será un placer ofrecerle un refresco. Para los de color y otro para blancos. Es lo que es. Me parece una complicación innecesaria. Supongo que no pretenderás que te siga ahí dentro. Sí, todo bien. Como todo perro,
Bill era un fiel amigo. Aunque no lo hubiéramos alimentado, Bill habría sido fiel. Aunque lo hubiéramos golpeado, Bill habría sido fiel. Solo cuando el hombre de color puede... Un momento. ...ocupará su lugar en la sociedad. ¿Intentas conseguir que nos arresten? Es que vayas por ahí plantando besos a todas las chicas. Pero, ¿la pequeña Mary McCarthy? ¡Oh! Y esa horrible Erin O'Malley, si se enterara tu padre. ¡Ay! Ya es bastante malo que tenga que contratar a esos comepatatas. Oh, Frederick, en menuda situación me dejas. ¡Sacarse una foto con el padre fundador de nuestra nación! Él fue quien taló el cerezo, quien cruzó el Delaware. De rodillas, aceptó la espada del ángel Columbia. ¡Acérquense y demuestren su lealtad a la bandera y a la nación! Ante el cielo, Comstock se inclinaría para ver la sagrada profecía. Un Edén por el hombre abjurado, flotando en la niebla por el cielo besado. Está trabajando, ¿no? Sí, en un periódico. Bueno, así es la mujer moderna, supongo. No por eso es correcto. ¿Anabel? ¿Perdona? ¿Anabel? Soy yo, Esther. Oh, no, no soy Anabel. ¿Seguro? Me llamo Elizabeth. ¿Acaso te conozco? Elizabeth. ¡Qué nombre más bonito! Eso ha sido extraño. Último cliente. Se cierra el parque. Atención, se cierra. Sí. A esos zapatos les vendría bien limpiarlos. Supongo que no me he fijado mucho. Parece que va a llover. Mejor lluvia que nieve. Bueno, supongo que sí. Ten cuidado, acabo de barrer. ¿Tienes algo de chucrut? ¿Chucrut? Ah, supongo que sí. Ponme
Uno, por favor. ¿Cuánto es? Ah, un águila de plata. De acuerdo. Disculpa. ¿Necesitas algo, amigo? No sé. A mí me está con ella. Claro. Así podemos matar los pájaros de un tiro. Dos billetes para el dirigible primera dama. Sí, dame un momento, amigo. Sí, ya lo tengo. ¿Cómo deberíamos proceder? Tengo prisa, amigo. Señor, se va manchando mostaza ese bonito. Entendido. Ya llamaré cuando lo tenga controlado. Esto no me gusta. Enviad el pájaro. Listos para ejecutar. Perdón, ¿atiende alguien aquí? Por supuesto. ¡Lamento la espera! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡Cogedla! ¡Alejaos de mí! ¡Ah! 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 Es lo que albergo en mi interior. ¡Apartaos de mí! ¡Dejadme salir! ¡Quiero salir! ¡Elizabeth! ¡Aléjate de mí! ¡Entrégate! ¡Ríndete! ¡Elizabeth! ¿Dónde está? Genial. Perfecto.
medida que los meses y los años se convertían en recuerdos, los hombres del Congreso fueron emprendiendo el buen camino. Mediante la tecnología del hombre y los dólares de Washington, el señor obró su voluntad sobre Columbia y la alzó sobre la Sodoma de abajo. ¡No te muevas de ahí! ¡Apártate de mí! ¡Espera! ¡Vuelve aquí! Gastos en los que ha tenido que incurrir esa gente para mantenerte encerrada en esa torre. ¿Crees que gente así va a dejar que te vayas sin más? Eres una inversión. No estarás segura hasta que estés lejos de aquí. ¿Qué es lo que quieren de mí? No sé. Pero será la última vez que dejo que se me adelanten. Déjame ver tu mano. Lo que acaba de pasar ahí, ¿no? No se ha terminado, ¿verdad? No lo sé. Ya está. Supongo que más me vale acostumbrarme. He leído alguna que otra cosa sobre medicina. Haré lo posible para mantenerte provisto de remedios. Y si tus heridas son más graves, intentaré mantenerte en este mundo. ¿Necesitas dinero? Vale.